Médicos del Mundo proporciona atención y ayuda a las poblaciones que más lo necesitan, que son las poblaciones que han sido forzadas a abandonar sus hogares. Y dentro de esto, las personas más vulnerables, como son las familias monoparentales, los menores, las personas de edad avanzada, las mujeres no acompañadas, pero también las personas con trastornos de salud crónico, las personas con discapacidades intelectuales y las personas que sufren algún trastorno de salud mental. Son personas muy vulnerables porque necesitan el apoyo y la ayuda de sus cuidadores para poder sobrevivir cada día.